Today we are at a river which has an abandoned coffee processing. It says, do not pass. So we'll see. The river is right down there. And Nana and I are going to walk in here because there's a dog. We were all going to go in, but there's a dog and we have Diefenbaker with us. So we're just going to avoid that. And now there's a bunch of people up there and Nana keeps telling me it's that we're here, but I don't know, I feel like we're going onto somebody's property. Buenos días. Las mandamos chucha por el otro lado, los pobrecitos, los perritos. Ah, pero ¿por qué? Los dio miedo que tuvieran pleito. Pero ya están amarrados. Ay, tan divina. Entonces cuando los vengamos, los venimos por aquí, mi niña. Mira, no hay problema. Sí, gracias, mami. Muchas gracias. Dice que no, que ya fueron a amarrar sus perros para que pudiera pasar Diefenbaker. Vamos a decir a... No, al regreso. Emerson allá. Ah. Chala, tu esposo. Presa. Presa. ¿Dónde? Presa. ¿Sí? ¿Es donde tienen el agua? Sí. No, es detener el agua y... El agua. ¿Estás viendo eso que pregunta tu esposo? Es una presa, es para... Es llave. Oddly not showing up in here. There we go. I was looking at the reflection. ¿Ves? ¿Tú los ves? Sí, andan los pescaditos muy pequeños. Pescadito. La gente viene y allá hace su comida, como un día de campo. Aquí es donde recibían todo lo que es el café de naranjo. Todo esto era donde ellos recolectaban toditito el café y lo limpiaban. So this is where they collect all the coffee, or they collected all the coffee for naranjo type coffee, and they cleaned it here. Here we're coming up to an antique car where they used to get coffee. Todo esto es la maquinaria. This is the machinery building. Una vez las aguas nacidas. Toda esta agua es natural. Natural. This is a natural water source. Ese y el pequeño, que tiene mucha flor. Son la flor, es el palo de café. These are flowering coffee trees. Right now it's April and harvest season is at the end of the year into the beginning of the new year. So usually I think like September through February. This is agua. See? Que puedes ver. Cuidado,
agua nacida. Muy rica la tierra, todo natural. There's my puppy. So the flowers are the coffee, and then these are the actual coffee beans. You would take that outer shell off. Esto es la cáscara del café cuando el café está limpio. These are the shells of the coffee after the coffee is cleaned. Ese era la máquina donde el café ya salía, el oro del café. Esa era que calificaba el oro del café. This is where it looks like the coffee would shoot down after it would be delivered at the top. And then I'm sure they had some mechanism to get it over to the processing plant, which is that way. Naranja. Sí. Enseñas molido y enseñas en grano. Sí. Y cuando regresamos a casa, vamos a beber un poquito de café. Sí, y finaliza tu video. Sí. ¿Te gustó la caminata? Sí. ¿Te sientes bien o sí. te duele la rodilla? No, mi pie un poquitito. Pero mi pie puede doler cuando yo dormir, cuando yo sentir. Todos. Él tiene un... cabeza de su propio. Así. ¿Qué es eso? Esta es una guayaba y es muy rica. Es natural. ¿Una aguayaba? Una guayaba. Guayaba. Muy rica. Ok. Semillas. ¿Yo cómo? Eat. Mom, mami, se come las semillas ella. No, las semillas, puede botarla luego. You eat whatever, no. Don't eat the seeds, but eat everything pero else. Si tú quieres comértelas, se puede It's good. Comer. Me eat semillas. To me, it tastes like perfume. Tiene el sabor de colonia. No. Perfume? Perfume. Sí. ¿No te gusta? Más o menos. No es mi favorito. Ah, pues no. Un segundo. ¿Cómo se llama el perro? Beef and Baker. Beef and Baker. Yes. How about y Black and Decker? Black and Decker. Diefenbaker. Yep. Okay. ¿Y cómo se llama mi esposo? Chandler. Chandler. Yeah. Chandler. Yeah. Good ya job. Puedo. Buen trabajo. Bueno. Ulises, ¿cómo se llama mi esposo? Chandler. 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 Yeah. Yeah. Chandler, yeah. So what is it? It's like a thing to control. Controls. Este es el bello y el maravilloso café de naranjo en oro. Aquí lo tenemos ya procesado. Listo. Es muy rico. Es uno de los mejores café de naranjo. En el mundo. En el mundo. Sí. Es así. Tú lo puedes obtener ya molido o en grano de oro, que es así. Es muy rico.
¿no? ¿Qué piensas, Ulises? Qué buen café. Es buen cámara, café y todo el todos los picos les gusta el café. ¿Sí? Me gusta porque es buen café. Sí, yo también. Sí. A mí me gusta mucho. Sí. Desde que yo vine a Costa Rica, solo ese café. Sí. Solo ese café tomo. Es buen café y estoy encantado. ¿Sí? Del café. Si yo dice hola a los picos, ellos piensan, es un gringa, no puede hablar español. Y no hablamos. Hablamos conmigo, pero no hablan conmigo. No hablan conmigo. Uh-huh. Yeah. Si yo dice buenos, buenas, buenas, ellos dicen buenas, ¿cómo estás? Yeah. Sí. Good job. Piensan que tú no hablas español, pero ella sí habla español y muy bien. A mí me consta porque Chuaca es el profesor de español de Melody. Y Melody muy bien en español. It's good student. Listo. Yo hablo mucho español, pero no bueno. Es bla, 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 bla. Como un sapo. Se me cuida, mi niño. Amén, igual. Now we're getting back to Billy. No hay otro café más rico que el de naranjo. Es bien, bien rico el café. De naranjo.